¿Cómo estás, amor? Que yo le diga esto a Jalino después de cómo se han dado los otros capítulos es una cosa increíble. Aunque eso de estar embarazada de forma divina es una putada. Ok. Quiero entenderlo porque... Madre mía. Porque el bebé podría nacer en cualquier momento. Hostia. Hostias. Espérate. ¿Cómo que en cualquier momento? ¿Cómo que en cualquier momento? Pues... Eso ya es una mierda. O sea. Loco, loco. O sea. O sea. Pero. ¡Ah! ¡Van a ser! ¿Qué? ¡Van a ser! Pero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dame la mano. Toma. A ver, respira, calma, calma, sácalo, pero ¿cómo lo saco? No sé sacarlo, no sé sacar un bebé. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ayuda! Soy papá. ¡Soy papá! ¡Al fin naciste! ¡Oh my God! No, es que es increíble, es increíble. Soy papá. Ya tengo un amarre para casarnos al fin. No hace falta. Y que vivamos los tres felices. Lo escribí como el culo, pero se entiende. ¡100%! ¡100% seguro! ¿Jalino? ¿Quieres casarte conmigo? Yo me voy a casar. A la mierda. ¡A la mierda! ¡Nos casamos! No recuerdo los votos. nuestro hijo debería decir algo, ¿no? O sea, yo qué sé. Algo. Pues mira, yo qué sé. Empiezo yo. Con dos huevos. Ya está. Empiezo yo. Con dos cojones. Jalino. La verdad es que este tiempo viví de todo un poco. La pasé bien, la pasé mal, sufrí mucho, muchísimo. Tuve que hacer muchos sacrificios, hice muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo, hice cosas malas, hice cosas que deben quedar en el pasado. Pero dejo todo eso de lado por mi familia. Jalino. Te pido en santo matrimonio. A ver qué dice. Abandonando la putería.
Acepto, claramente acepto, claro que sí, claro que sí. Pues, si no hay nadie que se oponga, pues si no hay nadie que se oponga, ¿no? ¿Verdad? ¿No hay nadie? Volviejos de... ¿Qué? Don Nightmare. ¿Qué? What, 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 what? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sé, yo le impido. Usa la mano de Dios. Acaba de hacer... Ira divina. ¿Qué? Pero... ¿What? A chuparla. Muere. Pecador. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Madre mía, escribo como el culo, pero bueno, ¿en qué estábamos? Pues que nuestro hijo nos dé la venia. Que nuestro hijo nos dé la venia, sí, es Jesús. O sea, loco. Loco. Sí, claro. Que nos dé la venia. Yo os declaro marido y mujer. Oh. ¡Que vivan los novios! ¡Vamos! ¡Que vivan los novios!